bienvenidos. Hoy es miércoles 29 de junio. Si la situación financiera en Grecia no mejora, la tensión entre los ciudadanos tampoco. Atenas se convierte en un auténtico campo de batalla. Las protestas recrudecen por el plan propuesto por el gobierno de Giorgios Papandreou. En España, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que el gobierno propondrá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo mes de julio la aprobación de una regla de gasto en las autonomías. Enseguida les hablamos de estos y de otros asuntos. Antes, como cada día, hacemos el repaso por la prensa. Y comenzamos por el diario El Mundo. Zapatero se despide. Rodríguez Zapatero recibe el aplauso de Alfredo Pérez Rubalcaba, Ramón Jáuregui, ante la atenta mirada de la bancada popular ayer en el Congreso de los Diputados. Continuamos con más noticias y más titulares que destaca El Mundo en el día de hoy. Bildu relaciona la capitalidad con la normalización vasca. Frustración en Córdoba 2016 porque la política haya prevalecido sobre la cultura. Y más noticias, Griñán afronta con la agonía el último debate de la comunidad. Además, Portugal masiva, menos cotizaciones y adiós al AVE. Continuamos ya con los titulares más destacados del país. Zapatero defiende su legado frente a la exigencia de las elecciones de Rajoy y CiU. El líder socialista pide más esfuerzo colectivo con guiños electorales a la izquierda. El Ejecutivo protegerá más a quien no pueda pagar la hipoteca y subirá las pensiones. Es el presidente tacha de mentiroso al líder del Partido Popular en el último debate de la Nación. Y lo vemos también en fotografía de portada, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el día de ayer. Además, otros titulares, Rajoy, ¿por qué el presidente prolonga esta calamidad? Y otro de los titulares, Grecia vota el nuevo ajuste de un clima de rebelión social. Además, la francesa Larrange asume el mando del Fondo Monetario Internacional. Y Hillary Clinton llega a España el fin de semana en visita oficial. Y conocemos ahora los titulares más destacados de La Razón. Rajoy toma el relevo. El líder del Partido Popular confronta su programa con un Zapatero que se resiste al adelanto electoral. Los populares dan por hecho que habrá elecciones en otoño y Durán da por agotada la legislatura. Y en fotografía de portada lo vemos, una imagen irrepetible. Rajoy se dirige al estrado para replicar a un Zapatero en retirada. Continuamos ahora con otros titulares, los que destaca el diario ABC. Y lo vemos en fotografía de portada, un gobierno agotado que se resiste al adelanto electoral. Debate sobre el estado de la nación. Rajoy pide a Zapatero que no prolongue más tiempo la agonía de los españoles y que convoque a las urnas. Y otro de los titulares, la juez de una proetarra, un tiro en la nuca es violencia política. Y en cultura, la Audiencia Nacional investiga a la SGAE por desvío de fondos. Y continuamos ahora con otros titulares, los de nuestro sumario. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que el gobierno propondrá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el próximo mes de julio la aprobación de una regla de gasto en las autonomías. El Partido Popular pedirá explicaciones a la Consejería de Educación por la supuesta malversación de 3,6 millones de euros destinados a reformas y mantenimiento de centros educativos en la provincia de Cádiz. Y Donostia, San Sebastián, será la nueva capital cultural europea 2016 junto a la polaca Wrocław, según ha fallado el jurado al que emocionó el esfuerzo que ha hecho esta ciudad para superar su historia de violencia. Además, una empresa procesadora y envasadora de alimentos ha dotado de mucho más valor a la acción de tirar los residuos al contenedor de aluminio. Se lo hemos anunciado al comienzo del informativo, también en la prensa. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero,
ha anunciado que el Gobierno propondrá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo mes de julio la aprobación de una regla del gasto de las autonomías similar al que se va a aprobar en el Estado y las corporaciones locales. Durante su discurso en el último debate sobre el Estado de la Nación, Zapatero ha reconocido que la información del primer trimestre indica en algunas comunidades autónomas la existencia de incertidumbres. El presidente del Gobierno ha indicado su intención de trabajar conjuntamente para incrementar la calidad de información presupuestaria. Zapatero asiste a su último debate sobre el Estado de la Nación. El presidente del Gobierno admite que es el debate sobre el estado de la lucha contra la crisis. Repasa las circunstancias que han hundido la economía española, así como las medidas que ha ido adoptando su Ejecutivo para superarlas. Y anuncia además cuatro nuevos ejes de actuación. Propone aliviar la morosidad de los ayuntamientos y un techo de gasto para las comunidades autónomas. El Gobierno propondrá, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo mes de julio, la aprobación de una regla de gasto a las comunidades autónomas, similar a la que se va a aprobar en el Estado y en las corporaciones locales. El Gobierno remitirá esta última a la Cámara en las próximas semanas. Plantea también impulsar a las pymes y proteger a las familias afectadas por el impago de hipotecas. En las próximas semanas aprobaremos nuevas medidas de protección de las personas sujetas por imposibilidad de atender sus compromisos a procedimientos de ejecución hipotecaria, que serán compatibles con los imperativos de seguridad jurídica y de solvencia de las entidades prestatarias. En cualquier caso, Zapatero asegura que en los últimos trimestres se ha consolidado ya el paso de la recesión a la recuperación y prevé una aceleración del crecimiento económico a partir de la segunda mitad de 2011 por encima del 1,5%. A ello contribuirá la mejora del crédito cuando se culmine la reestructuración bancaria y mejore la eficacia y solidez de las entidades, que ya deberán cumplir los nuevos requisitos de recapitalización. Y el fin de semana saltaba la noticia. La Fiscalía de Cádiz ha denunciado a 11 personas, entre ellas un alto funcionario, por un presunto delito de malversación de fondos públicos que deberían de haberse dedicado a obras de reforma en colegios de la provincia gaditana y que nunca llegaron a ejecutarse. La supuesta malversación asciende a 3,6 millones de euros. Una investigación de la agencia tributaria que ha destapado la presunta trama en la que el principal implicado es un exgerente del ente público de infraestructuras y servicios educativos, Fernando Amellugo Catalán. Según fuentes de la Fiscalía de Cádiz, esta misma semana y la siguiente comenzarán a prestar declaración los denunciados, además de atribuir todo el mérito a los efectivos de la agencia tributaria. Durante una inspección fiscal de distintas empresas de construcción, y hay hasta 18 implicadas. La denuncia de la Fiscalía recoge que todas las adjudicaciones fueron realizadas por el principal sospechoso entre los años 2006 y 2008, sin concurso previo, por lo que fueron otorgadas a dedo. La agencia tributaria reconoce que desde el propio ICE se justificó estas adjudicaciones por el carácter urgente de los trabajos en los centros educativos y la necesidad de realizarlos en un corto espacio de tiempo, antes del comienzo del curso escolar. Un día después de saltar la noticia sobre la supuesta malversación de 3,6 millones de euros del presupuesto para obras en colegios, se produjo por fin la primera reacción de la Administración salpicada por este asunto. La delegada provincial de Educación, Blanca Alcántara, ha comparecido en rueda de prensa y, aunque trató de mostrarse segura de sus afirmaciones, en su respuesta derivó responsabilidades hacia el ente público de infraestructuras y servicios educativos de Andalucía. Aprovecho la ocasión para mostrar nuestra más absoluta disposición de colaboración y nuestra puesta a disposición para el pronto esclarecimiento de los hechos. Quiero también notificarles cómo el gerente de ICE de Andalucía ha enviado una carta al fiscal, aquí la tienen ustedes, poniéndose a disposición de la Fiscalía para cuanto documento requiera o lo que haga falta. Los expertos fiscales consideran que la intención era saltarse los controles y contratar por debajo del presupuesto máximo que la ley exige para sacar a concurso público esas contrataciones. El exgerente dejó su cargo tras ser destituido a mediados de 2010, fecha en la que ya estaba siendo investigado.
Junto a Fernando Amellugo Catalán ha sido también denunciado un matrimonio de la localidad gaditana de Rota, titulares de la empresa Contratas y Mantenimientos Pacheco Sociedad Limitada. A esta firma el ISE le habría adjudicado reparaciones de hasta 24 centros escolares de la provincia. Pues desde el Partido Popular pedirán explicaciones a la Consejería de Educación por esta supuesta malversación de 3,6 millones de euros destinados a reformas y mantenimiento de centros educativos en la provincia de Cádiz. El secretario general del Partido Popular Andaluz, Antonio Sanz, ha dicho que el Partido Popular se personará como acusación particular en la defensa del control en la gestión pública y en el control de las supuestas desviaciones económicas del PSOE. Según Sanz, lo importante es averiguar si el fraude se ha extendido a otras provincias andaluzas y ha lamentado que los dos pilares básicos de la comunidad, la educación y el empleo, estén manchados por la corrupción. El Partido Popular Andaluz se personará como acusación particular en defensa del control en la gestión pública y en contra de las supuestas desviaciones económicas del PSOE para esclarecer la presunta malversación de 3,6 millones de euros destinados a reformas de colegios en Cádiz. Así lo ha anunciado en rueda de prensa el secretario general del PP Andaluz, Antonio Sanz, que ha señalado que lo importante es averiguar si el fraude se ha extendido a otras provincias andaluzas. Sanz ha lamentado que los dos pilares básicos de la comunidad, la educación y el empleo, estén manchados por la corrupción. Las dos políticas fundamentales de una comunidad autónoma como la nuestra, con 1.200.000 parados, que debe ser el empleo y debe ser la educación, hoy están sometidas a importantísimas denuncias de corrupción. De empleo no tengo que decirles nada, porque ya lo saben todo, y ahora en relación con la educación. Es decir, las dos cuestiones fundamentales de la acción política del Gobierno hoy están altamente sometidas a acusaciones e imputaciones muy graves por casos de corrupción, como ha venido ocurriendo en materia de empleo y ahora se le suma en relación a la educación. Asimismo, Sanz ha exigido de nuevo una explicación por parte del consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, argumentando que mantiene un silencio de manera vergonzosa y cobarde. Una cosa es tener una administración paralela y otra es no asumir la responsabilidad política. Y el Partido Popular denuncia que esta es una de las consecuencias del descontrol que, como consecuencia de la administración paralela y el sector público creado por la Junta de Andalucía, existe hoy en nuestra comunidad autónoma, y esta es una de las graves consecuencias del entramado de empresas paralelas que ha creado la Junta de Andalucía, en este caso dependiente de la Consejería de Educación. Sanz también se ha referido a las propuestas que desde las pasadas elecciones ha presentado el presidente de los populares, unas propuestas entre las que se encuentra agilizar las iniciativas populares para acercar el Parlamento a la calle y propiciar la participación ciudadana, que incluyen la creación de una comisión de peticiones que traslade las quejas e iniciativas de la ciudadanía. Desde Izquierda Unida se duda acerca de la capacidad de entendimiento con el PSOE andaluz durante el próximo debate de la comunidad. Diego Valderas asegura que Griñán tendrá que dar un giro de 180 grados para acercarse a la política de Izquierda Unida. Además, el líder de la coalición ha indicado que este debate debe servir para poner en valor lo que tiene que ser una salida de la crisis a través de un cambio de rumbo de política. Desde Izquierda Unida en Andalucía se duda acerca de la capacidad de entendimiento entre su partido y el PSOE andaluz durante el próximo debate de la comunidad. El coordinador general de Izquierda Unida, Diego Valderas, preguntado por los periodistas a puertas del Parlamento andaluz por si cree que el Partido Socialista aceptará las propuestas presentadas por Izquierda Unida, ha dicho que no sabe hasta dónde puede compartir los 25 puntos que su formación presentará y ha insistido que tiene poquita confianza de entenderse con el PSOE. Ponerle voz a la calle, ponerle voz a los indignados, ponerle voz a la rebeldía que está expresando los ciudadanos y los ciudadanas ante una política que no comparte. Por lo tanto, yo diría que mañana se trata de poner en valor lo que tiene que ser una salida social de la crisis, un cambio de rumbo en la política andaluza y hacer que efectivamente la política andaluza empiece a mirar y a favorecer a las personas que más lo necesitan, a las familias que más reclaman unas políticas progresistas y unas políticas de izquierda que hasta ahora no se están poniendo encima de la mesa. Se trata mañana de proponer
25 puntos encima de la mesa, que permita también decirle a los andaluces y a los andaluzas cuál es el compromiso de Izquierda Unida con el conjunto de la ciudadanía. Yo creo que mañana hay que poner encima de la mesa los pilares que tienen que venir a significar la regeneración institucional y la renovación política y institucional en el marco de la actividad pública en Andalucía. Valderas ha asegurado que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, tendrá que dar un giro de 180 grados para acercarse a las políticas de Izquierda Unida, añadiendo que con quien tiene que coincidir y converger su formación es con la ciudadanía, alcanzando un gran pacto social con la calle. Además, el líder de Izquierda Unida ha indicado que en el debate de la comunidad hay que poner en valor lo que tiene que ser una salida de la crisis a través de un cambio de rumbo de política. Bueno, yo no sé hasta dónde el PSOE puede o no compartir los puntos que vamos a poner encima de la mesa Izquierda Unida. Si lo hacemos en función de la coherencia del trabajo de estos últimos 4 años, yo diría que poquita confianza tiene en este momento Izquierda Unida y tiene este portavoz en entender que el Partido Socialista se quiera acercar a las políticas de izquierda cuando lo que ha estado poniendo encima de la mesa son políticas de derecha. Por lo tanto, el señor Griñán tendría que dar un cambio, prácticamente un giro de 180 grados para acercarse a las posiciones de Izquierda Unida. Tras repartir panfletos sobre la convocatoria social para la alternativa programática, Valderas ha dicho que su discurso en el debate de la comunidad versará sobre la Andalucía real frente a la Andalucía imaginaria, donde, según Valderas, Griñán y Arenas nos quieren situar. Y cambiamos ahora de asunto. Donostia San Sebastián será la nueva capital cultural europea 2016 junto a la polaca Wroclaw, según ha fallado un jurado al que emocionó el esfuerzo que ha hecho esta ciudad para superar su historia de violencia. Desde varios sectores han lamentado que la política haya condicionado la decisión de la votación. San Sebastián está de enhorabuena, ya que en 2016 será la nueva capital cultural europea junto con la polaca Wroclaw, según ha fallado un jurado al que emocionó el esfuerzo que ha hecho esta ciudad para superar su historia de violencia. Así se vivió el momento del anuncio de la ciudad ganadora. La delegación donostiarra exhibió su júbilo nada más conocer que la ciudad sería la nueva capital europea, lo que pone fin a un largo y duro proceso de selección que ha dejado en el camino a otras 5 ciudades finalistas, en concreto Burgos, Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba, Segovia y Zaragoza. Se abre un periodo de ilusión, un proceso de preparación activo y dinámico de cara a 2016. Proceso en el que esperamos seguir sumando nuevas aportaciones. Un proceso en el que se fortalecerá la participación ciudadana, se impulsará nuestra lengua y cultura, se trabajará por un nuevo periodo de normalización, política y pacificación en nuestra tierra, que culminará con una Donostia abierta al mundo y receptiva a todas las culturas. En este sentido, la designación de San Sebastián como capital europea de la cultura podría contribuir a que cesasen las actividades violentas en el País Vasco, según el jurado. La capitalidad europea es un título que concede anualmente y desde el año 1985 el Consejo de Ministros de Cultura Europeo a 2 ciudades del viejo continente para resaltar la riqueza, la diversidad y los rasgos comunes de las culturas europeas. Por otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha asegurado que el gobierno andaluz mantendrá sus compromisos con Córdoba tras conocer que el jurado ha designado a San Sebastián como la capital española europea de la cultura 2016, decisión que ha recibido con decepción. Griñán ha felicitado en primer lugar al equipo de la candidatura de Córdoba por su esfuerzo y ha agradecido a los andaluces su apoyo, en especial a los voluntarios cordobeses, a quienes ha animado de mantener la ilusión. El presidente andaluz ha felicitado asimismo a los donostiarras por la designación y ha querido hacer hincapié en que lo más importante es el buen trabajo realizado. Y se lo anunciábamos al comienzo del informativo, la situación financiera de Grecia no mejora y la tensión entre los ciudadanos tampoco. Atenas se convierte en un auténtico campo de batalla. Las protestas se recrudecen por el plan propuesto por el gobierno. El Parlamento vota este miércoles el nuevo plan de austeridad. Atenas, un día más convertida en campo de batalla.
La perspectiva de la votación parlamentaria esta semana del nuevo paquete de medidas de austeridad ha hecho que las protestas sean cada vez más violentas. Los enfrentamientos entre manifestantes opuestos a los recortes y las fuerzas del orden dejaron el martes decenas de heridos en las calles de la capital griega. El Parlamento comienza a votar este miércoles el plan de austeridad exigido por Bruselas, con una nueva huelga general en marcha, la cuarta, y deserciones en el partido gobernante. Con el impopular plan anticrisis, el gobierno Papandreou pretende recaudar casi 80.000 millones de aquí a 2015. Los puntos clave del programa son el aumento de los impuestos, la creación de nuevas tasas, la subida del IVA, los recortes en prestaciones sociales y privatizaciones de empresas públicas. Si el primer ministro griego, que hace una semana obtuvo la confianza a su gobierno remodelado, no consigue aprobar el plan, las elecciones anticipadas parecen inevitables. Y la policía ha registrado el hotel intercontinental de Kabul después del ataque perpetrado el martes por varios insurgentes. El último balance de las víctimas divulgado por las autoridades afganas habla de 16 muertos. El hotel intercontinental, ubicado en una colina, es uno de los más importantes de Kabul. Sus huéspedes suelen ser ciudadanos occidentales, por lo que está sumamente protegido. Un comando suicida ha provocado una masacre en uno de los hoteles más lujosos de Kabul. El ataque al Intercontinental duró 5 horas. Los agresores del movimiento talibán entraron a tiros en el establecimiento y varios de ellos se inmolaron con cinturones explosivos en el interior. Fueron derribando las puertas de las habitaciones en busca de extranjeros. El objetivo parece ser una supuesta reunión entre miembros del gobierno afgano y funcionarios occidentales para tratar temas de seguridad. Las fuerzas especiales afganas en un primer momento cerraron el recinto mientras los miembros del comando trataban de repeler la operación policial atrincherados en el hotel. Después se unieron las tropas de la OTAN, que finalmente abatieron a todos los agresores. Entre las víctimas hay 8 civiles afganos empleados del hotel, aunque no se conoce todavía el número exacto ni si hay occidentales entre los muertos y heridos. Y un día más, el calor es el protagonista en Andalucía y las temperaturas máximas han superado los 40 grados en Sevilla y otras zonas del Valle del Guadalquivir. La primera ola de calor del verano se ha cebado, como es habitual, en Sevilla, lo que lleva a los sevillanos a elegir sus itinerarios, buscar las calles en sombra y refrescarse en las fuentes y surtidores de la ciudad. Los efectos de la ola de calor continuarán ya para mañana, que la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos poco nubosos y temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Un día más, el calor es protagonista en Andalucía y las temperaturas máximas han superado los 40 grados en Sevilla y otras zonas del Valle del Guadalquivir. La primera ola de calor del verano se ha cebado, como es habitual, en la capital andaluza, lo que lleva a los sevillanos a elegir sus itinerarios, buscar las calles en sombra y a refrescarse en las fuentes y surtidores de la ciudad. Los efectos de la ola de calor continuarán, ya que para mañana la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos poco nubosos y temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Y conocemos ahora el tiempo para las próximas horas. Continúa el ambiente veraniego con cielos casi despejados y mucho calor. Los vientos siguen soplando del este. De nuevo, las temperaturas alcanzarán valores elevados. Durante la semana que viene la atmósfera se irá estabilizando. En zonas costeras del Mediterráneo las temperaturas son más suaves, aunque altas, al igual que en las costas onubenses y gaditanas, donde además seguirá soplando el fuerte viento de levante. Y desde hoy hasta el día 2 de julio, Cádiz será el epicentro de la moda internacional. Se trata de la cuarta edición de la Pasarela South. Hasta 18 diseñadores consagrados mostrarán sus propuestas, pero no solo para la moda, de New Fashion Latitude, una música de arte y también cultura. Desde hoy hasta el 2 de julio, cita en Cádiz con la moda internacional. La Pasarela South abre su cuarta edición con la vanguardia del diseño a nivel nacional e internacional. Estos días se mostrarán en el baluarte de la Candelaria las creaciones de 18 diseñadores y las propuestas de jóvenes talentos que empiezan conviviendo con los grandes nombres de los showrooms.
The New Fashion Latitude 2011 mezclará moda, tendencias, música, arte, cultura, exposiciones y conferencias. Tiene como objetivo dar cabida en una única localización, este antiguo baluarte defensivo militar, espacios para la contemplación, la reflexión y el aprendizaje, aunando aquí su esencia y enfoque central, encaminado al diseño alternativo, la frescura, la innovación y la experimentación creativa. La moda saldrá también a la calle llevando desfiles a enclaves estratégicos como la calle Ancha. Son 18 diseñadores que van a desfilar, 32 diseñadores en el showroom, 8 fotógrafos en una exposición colectiva de fotografía, una instalación artística de Roberto Díez, otra instalación de una ilustradora de Jerez, María Melero. Vienen de diseño industrial, también viene un diseñador de aquí de Cádiz y también contamos con la colaboración del Consorcio Español de Mueble Tapizado. La organización ha previsto también lugar para la gastronomía más creativa como un atractivo añadido a las de por sí interesantes propuestas que trae la pasarela gaditana, referente ya a nivel nacional y auspiciada y puesta en marcha por el Ayuntamiento de Cádiz. Y cambiamos de asunto porque el realizador canario Mateo Gil rescata de entre los muertos a Butch Cassidy de Black Thor, un reflexivo western protagonizado por Sam Shepard y Eduardo Noriega, en el que el legendario forajido es, según dice, una excusa para enfrentar dos mundos distintos, el de los viejos y el de los nuevos valores. Usted siempre dijo que los hombres que mataron allí en San Vicente no eran sus bandidos. Butch Cassidy no murió en Bolivia, sino que por obra y gracia del séptimo arte se quedó allí a vivir con el nombre de James Blackthorne. Mateo Gil ha encontrado en este personaje la excusa ideal para confrontar dos mundos, el del viejo forajido que encarna Sam Shepard y el de un joven aprendiz, Eduardo Noriega. Podríamos resumirla, digamos, a tenor de la crisis que hay ahora, como la diferencia entre robar a un banco, que era lo que hacía Butch Cassidy, y robar al trabajador que va a ese banco a depositar sus ahorros, que es una cosa bien diferente y que está ocurriendo. Miguel Barros firma este nostálgico guión que ha encontrado en Separ la encarnación ideal de un mundo que desaparece y que tiene sus confines en el espectacular altiplano boliviano. Cuando en Norteamérica las grandes empresas y los grandes terratenientes empezaron a acoparlo todo y a asfixiar a la gente, digamos, Sudamérica se convirtió en la nueva frontera, por la que Gil invita a cabalgar junto al mítico forajido. Nuestra película tiene una clara intención de homenaje a una época con sus valores y también de homenaje a un cierto tipo de cine que algunos echamos de menos bastante. Y con lo mejor del cine español nos despedimos hasta mañana a la misma hora. Recuerden que podrán seguir informados en nuestras siguientes ediciones. Nosotros ya nos despedimos hasta mañana. Disfruten del día y sean felices.